lo mayor que puedo, lo más tiempo que puedo, porque me gusta recordar, digamos, los últimos vistazos, las últimas caras, los últimos restaurantes, cafés. Un poco nostálgico, ¿no? Pero sí, siempre lo hago eso en cualquier ciudad que vaya. Se acabó San Petersburgo. Ok, pequeño problema antes de salir de San Petersburgo. Tengo exactamente 25 minutos para llegar a la estación Ladeski. Me equivoqué de estación y ningún taxista me quiere ayudar porque todos me quieren cobrar 1500, pero estoy esperando el taxi de aplicación que me cobra solamente 270. Y si no llego en 20 minutos voy a perder el tren para Moscú. Estaba confiado que era aquí, pero al final todos me miraron con cara rara y me dijeron que no era aquí. El taxi no llega, hay un montón de taxis ahí, pero ninguno agarra. Aquí, Bosca, ya. Fa, Bistra. Bistra. Ya, yeah. Train now. Sorry, es pasiva. Ya, tengo 10 minutos para llegar. Corre. Necesito un carrito. Eso. De baño también. El temor. De los nervios. Sí. Ok. Es pasiva. Sí, es aquí. Esta ciudad es gigante, pensaba que tenía una estación de tren nada más. Dios mío. 6. Sí. Aquí. Aquí, 14. Passport. Después de tanto drama, acabo de llegar a Moscú. Lo mejor de estas historias de llegar tarde y casi perder el tren es cuando lo logras o llegas al tren, la satisfacción y la sensación, el sentimiento es incalculable, es impresionante. Ahora estar en Moscú después de todo el drama de ayer, ahora sí, familia, a explorar la ciudad.